Bienvenidos a República H, yo soy Sofía García y les agradezco que nos acompañe este jueves 4 de agosto del 2022, porque además hay muchísima información. Han pasado ya 32 horas en Coahuila y las autoridades estatales y federales continúan los trabajos para rescatar a los mineros atrapados en Sabinas. De los 15 trabajadores que estaban presentes cuando ocurrió el derrumbe, 5 fueron rescatados con lesiones, mientras que 10 permanecen bajo tierra. Aquí platicaré con Ana Cristina Cruz, hermana de Sergio Gabriel Cruz, uno de los mineros atrapados. Es mucha noticia que tenemos, porque desde que supimos no hemos sabido nada de ellos. No sabemos si se están moviendo o no. La realidad es que aquí hay 10 familias que están muy atentos a, al rescate de sus familiares. Pero no sabemos nada. Que se nombre una comisión de los que estamos aquí presentes, de los familiares directos, y que vayan a ver cuántas bombas tienen trabajando y cuántas pulgadas están sacando. Se está trabajando de manera coordinada con autoridades locales, municipales, el gobierno del estado y el gobierno federal. A las familias que vamos a hacer todo lo que tenemos por alcance para rescatar a los mineros con vida. Son minas que no estaban actualizados los planes, que realmente no se tenía noción. Sabemos lo que es, las horas que han pasado, pero todavía tenemos fe en que ojalá Dios quiera y estén vivos. Bueno, han pasado ya más de 30 horas de este derrumbe en uno de los pozos de carbón allá en el municipio de Sabinas, pero quien tiene toda la información y lo más actual eres tú, Alejandro Montenegro. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Bueno, pues estamos ya más de un día después de que ocurrió este lamentable accidente en un pozo de carbón en la región carbonífera de Coahuila. Y bueno, pues durante este día avanzaron las labores de extracción de agua en la zona inundada, precisamente para tratar de drenar lo más posible este cuerpo inundado, para después iniciar con la labor de búsqueda precisamente de los trabajadores que todavía están atrapados. Hoy se precisa nuevamente, hace unos momentos el gobierno del estado emitió un comunicado en el que, bueno, pues reitera que son 10 los trabajadores que permanecen atrapados en este pozo. Y bueno, pues tratando de agilizar precisamente estas labores, hay 8 bombas que están trabajando y se espera que lleguen otros 13 equipos para agilizar este proceso, debido a que hasta que no se reduzca significativamente este espejo de agua es cuando se va a poder ingresar para pues buscar a estos trabajadores que están atrapados en esta situación. Y bueno, pues la que ya se pronunció también fue la organización Familia Pasta de Conchos, de familiares de personas que se dedican a la minería, y bueno, pues condenaban estos hechos. Ellos señalaban que a raíz de los sucesos de Pasta de Conchos en 2006 no se han revertido las condiciones en las que operan este tipo de pozos, siguen sin medidas de seguridad y ocasiona este tipo de accidentes. Y bueno, pues también familiares de los mineros que están atrapados señalaban o piden que se agilicen precisamente estas labores para iniciar lo más rápido posible la búsqueda de los trabajadores. Precisamente vamos a escuchar lo que decía Juana Tijerina, hermana de uno de los trabajadores que está atrapado en el pozo. Mientras más rápido saquen el agua, es más rápido, o sea, la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad?, de que salgan vivos. Obvio, mucha gente dice que hay que hacernos fuerte y asimilar que ya pasó algo, pero obvio que nosotros como familia, pues esperamos el milagro. Y bueno, pues quien también estuvo presente este día en coordinando las labores que se están realizando a rescate por el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, él, bueno, pues señala que sigue trabajando en este sentido, confirma de alguna forma las cifras que se han dado a conocer, aunque hubo cierta confusión en un principio. Bueno, pues señala que al menos son 10 las familias que están ahí en la zona esperando el rescate de sus familiares. Vamos a escucharlo. Estamos consiguiendo todavía más equipo, estamos solicitando de 100 caballos para poder tener mucho mayor capacidad y que esto nos permita seguir trabajando en lo que se hace también hacia la parte de atrás, una labor de perforación, de barreno,
para poder extraer más rápidamente y tratar de sacar a los mineros. Y bueno, pues no se tiene todavía una estimación en cuanto a tiempo de cuándo se pueda terminar esas labores de extracción de agua para ya iniciar con las labores de búsqueda. No se tiene una fecha estimada, sin embargo, bueno, pues espera que con estos equipos que se están consiguiendo se agilice precisamente esta situación para que lo más pronto posible inicien estas labores de búsqueda, Sofía. Bueno, Alejandro, estaremos en contacto permanente contigo. Si hay algo antes del cierre de este espacio, nos enlazamos contigo. Gracias, Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal allá en Coahuila. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Y mira, bueno, pues ya lo comentaba, hay muchas heridas, hay muchos pendientes, hay cicatrices. No es la primera vez que sucede este tipo de accidentes terribles allá en Coahuila. Ya han sido varios los accidentes, han sido varias las personas que mueren en este tipo de accidentes. Varios los mineros que incluso no han sido rescatados. Aquí les presento el recuento. Pese a ser la principal entidad productora de carbón en México, Coahuila ha sido escenario de varios accidentes mineros que han cobrado la vida de decenas de trabajadores y han dejado al descubierto la falta de protocolos en el sector. Fue en febrero de 2006 cuando una explosión dejó enterrados a 65 mineros en la carbonífera Pasta de Conchos. El incidente es considerado hasta ahora como uno de los episodios más trágicos en el sector minero de Coahuila. Sin embargo, y tras 16 años de lo ocurrido, familiares de las víctimas siguen pidiendo al gobierno su ayuda para recuperar los cuerpos de los trabajadores. En mayo de 2011, una explosión de gas metano le arrebató la vida a 14 mineros que quedaron atrapados en el interior de un pozo de carbón en el ejido de Sabinas. 3 meses más tarde, un nuevo incidente vistió de luto a la mina La Esmeralda, luego de que un derrumbe en el lugar cobró la vida de 4 trabajadores. Sería el 25 de julio de 2012 cuando una explosión en un pozo de carbón de el ejido La Florida acabó con la vida de 7 mineros. Los empleados hacían labores de excavación en el yacimiento que tenía apenas 3 meses operando. Un mes más tarde, el 3 de agosto para ser exactos, 6 trabajadores murieron dentro de una mina ubicada en el municipio de Progreso, luego de que una bolsa de gas desprendiera 100 toneladas de carbón que cayeron sobre ellos. En junio de 2021, al menos 7 mineros quedaron atrapados por la inundación y el colapso de una mina en el municipio de Musquis, Coahuila. Tras varios días del incidente, las 7 personas fueron rescatadas con vida. Según investigaciones, la inundación en la mina fue provocada por el rompimiento de una represa en la zona. Cabe señalar que en la mayoría de los casos la justicia sigue sin llegar, por lo que los familiares de las víctimas exigen al gobierno conocer la verdad y castigo para los responsables, pero sobre todo una garantía para los trabajadores mineros que resguarde su integridad. Israel Morales, Heraldo Televisión.